Son las 10 de la mañana y yo, puntualmente, me encuentro aquí en la Plaza Atamutequena para no perderme ningún detalle de la inauguración de estas dos semanas de fiesta que hoy comienzan. Me abro paso entre la multitud que se ha reunido para disfrutar de la ceremonia del Humutaju, o curanto tradicional, que bendice este momento tan especial. Desde hoy jueves, nos preparamos para dejarnos llevar por el misterio de una cultura que nos toma de la mano para recorrer juntos sus tradiciones más antiguas y simbólicas, todas reunidas en esta fiesta conocida como Tapatirapanui, donde las familias de cada candidata a reina de la festividad se organizan para competir en las más de 55 prácticas ancestrales y deportivas, invitándonos a comprender lo que significa el sentir de la etnia descendiente del rey Jotumatú. Ayer por la tarde se dio inicio a la primera de las competencias, la pesca en alta mar, donde zarparon los botes que hoy regresan con las esperanzas puestas en que sus pescados sean los más grandes de esta aventura marina. Si son los más sabrosos, eso lo podremos decidir nosotros al probarlos en este delicioso tunuaji que se ofrece a la comunidad. Una parrillada típica, preparación que nos invita a disfrutar la exquisita gastronomía Rapanui. ¡Oh, es muy, muy bonito! Yo me gusta mucho este poisson. Muy bonito, qué bello. Sí, gracias, gracias. Siempre, todos los años lo mismo, rico. Mira. Vamos, Diego. Muy rico todo. Tan rico todo. El tunuaji de sierra, muy rico. Bueno, en realidad lo primero que te impacta es la forma de compartir de la gente. En muchas partes tú tienes la oportunidad de compartir con toda la gente de igual a igual, en forma absolutamente gratuita, que es súper importante, ¿no? Cómo te acoge con toda su generosidad es realmente único. Ahora, aquí vamos a hablar de la isla en general, única. Bueno, yo vengo de Tahití y, bueno, espero que regresaré otra vez. Gracias. Estas y otras especialidades que requieren mayor atención en su preparación también las podremos apreciar y degustar días después en Hangabarebare, acompañados del sol y la brisa marina, acogidos bajo sus hermosas palmeras, que nos dan la cordial bienvenida para disfrutar de una de las actividades más esperadas por todos, la competencia gastronómica, donde una amplia vitrina de los más deliciosos platos polinésicos, donde los productos entregados por este vasto mar son los ingredientes principales, sabores que invaden nuestros sentidos de increíbles y exóticos aromas y sabores, demostrándonos una vez más que la cocina de esta tierra, ancestralmente conocida como Tepito o Tejenúa, es un verdadero y exquisito arte. Bueno, en realidad es un secreto. Los secretos no se dicen, solamente se dice el producto. Ica como nanúe, caji, y el resto es un secreto profesional. Es como un condimento, es lo más típico, la que da más gusto a los que chevise, al po,
de todo. Y así, sobre todo este, la langosta. Cuando ya la luna pasa a ser parte de la sonografía, Hanga Barebare se ilumina para regalarnos una inolvidable muestra de danzas tradicionales, donde niños y jóvenes inundan el escenario interpretando cantos y bailes populares. Las mujeres, con toda su gracia y soltura, interpretan las historias relatadas por los cantos, enriquecen la entrega aún más con el suave y ondulado movimiento de sus manos. Vistiendo trajes típicos Rapa Nui, ellas son acompañadas por los varones que muestran en cada gesto la virilidad y hombría propia de estas tierras. Si bien la danza tradicional Rapa Nui es siempre un deleite, la competencia de grupos de baile adultos, conocido como Mayer, es especialmente esperada, siendo las mujeres que participan en estos conjuntos las que captan la mayor atención del público que asiste a cada noche de la Tapati Rapa Nui. Estamos bien, todo bien, con solamente ganas de participar, gane quien gane. Previo a subir al escenario, nervio al escuchar los tambores, pero ahora estoy relajada. El baile, entrete, suspenso, adrenalina, todo junto, emoción, transmite algo entretenido. Demostramos toda nuestra cultura y algo emocionante, es algo que uno vibra solo. El hecho de escuchar de que hay un pejo Rapa Nui o cualquier pejo folclórico, uno se le mueve solo las patitas, así que es algo emocionante. Y esto, esta fecha es lo más maravilloso que tenemos. Para darle fuerza a los jóvenes, a mantener nuestra cultura y a ser más fuerte para que así no se pierdan nuestras tradiciones y enseñarle a los niños, jóvenes e incluso a la gente que viene de afuera a visitar. De sus movimientos, la energía desplegada en su presentación, la simpatía y deleite que ellas mismas demuestran, las lleva a expresar fielmente lo que la historia relatada en los cantos dice, lo que nos cautiva más allá de sus hermosos trajes. Es la madurez alcanzada en la tradición y el sentir consciente de la cultura que han heredado lo que nos permite a nosotros sentirnos privilegiados de poder estar en un lugar donde el magnetismo viene no solo de la tierra, sino también de su pueblo. ¡Gracias!
Después de un poco de trasnoche, nada mejor que disfrutar del aire marino y de una de las competencias en la que participan niños y jóvenes de la isla, el jacaranga cotea o pesca de orilla y el jerecoreja o captura de una especie de anguila propia de Isla de Pascua. Actividades que se realizan a diario y desde siempre en los roqueríos de las costas de Rapa Nui para la obtención del alimento. Siendo una enseñanza obligada de padres a hijos, los que hoy nos muestran sus habilidades y secretos. Una pequeña isla en medio del Pacífico, con un mar que cambia de color a medida que me traslado al otro lado de la costa para presenciar durante la tarde la competencia de regatas. Los equipos ya están conformados hace semanas. Algunos de ellos han practicado dedicadamente para alcanzar una coordinación dentro de su embarcación, con la esperanza de que ello les permita ser los más veloces entre los competidores. No, fue divertido, fue con mucha emoción. Bueno, ya esto está dedicado para mi abuelo. Más esta competencia para sacar adelante nuestro barrio, para hacerlo conocer a la gente. El nombre que está allá es el nombre del barrio de nosotros, Vallarate. Y esto está dedicado a mi abuelo y a mi abuela. Fue difícil porque a última hora tuvimos cambio de remador, faltaban dos personas. Y bueno, lo importante es el ritmo, la fuerza y la ganar. Y segunda vez, segundo año que vamos en Vallatea. Vallatea. Y el dueño del barco. No, tú eres dueño. Pero uno, yo lo toqué. Además a todas las candidatas y a toda Isla Pascua. Chao. Recrearse ante el tallado y la escultura es la mejor manera de partir este nuevo día de competencias y actividades. La expresión de arte y cultura siguen cultivando la pasión e interés de un pueblo cautivado por plasmar su visión del cosmos, de la naturaleza que los rodea, utilizando para ello materias primas que el mismo entorno brinda, piedras y maderas que cobran vida y significado en las manos de estos artistas locales. Intentando seguir la maravillosa destreza lograda, fijo también mi mirada en el minucioso trabajo de las artesanas, experimentadas mujeres que a medida van pasando en sus creaciones, van enseñando a sus hijas los secretos familiares que caracterizan sus trabajos, sus obras, sus propias creaciones. Logrando sellos característicos en cada una de las técnicas aplicadas en las competencias de collares de flores, de conchitas, conocidas también con el nombre de pipi, o el trabajo extenuante y paciente del tingui-tingui majute, materiales que también luego servirán para la confección de prendas de vestir, espectaculares y sorprendentes vestidos tradicionales. La fiesta es una tradición de nosotros, así que obligado a estar trabajando en la tapati para demostrar más encima para nosotros mismos, aparte de eso, a los turistas que llegan a la isla. Yo creo que eso es lo principal, es demostrar nuestra cultura, nuestro trabajo. Yo creo que es eso. Es una cosa que a uno le nace, de participar. No importa si gana o no gana, es participar. ¿Sí o no? Es rico participar y es rico perder también. No solamente ganar. Thank you.
Frecuentemente en las costas de Jangapico y Jangaroa, los habitantes de la isla han convivido con tortugas marinas y con la intención de imitar el deslizamiento de este tranquilo animal en las olas del mar, en Jangaroa Otay, los deportistas practican este deporte conocido con el nombre de jacajono. Y con el mismo fin de deslizarse sobre las olas, en el jacangaro, los jóvenes participantes se deslizan en las olas utilizando un flotador o pora, el cual está confeccionado con fibras de totora. Existen diversas expresiones culturales, algunas más ancestrales que otras, y esta noche reúne una muestra de justamente algunas de las artes más antiguas. Una forma de relatos que se nos muestra es el llamado caicai, disciplina que se transmite de madres a hijas, donde utilizando hilos delgados, originalmente cuerdas del árbol jaujau, moldean formas, entrelazando con los dedos historias de vida, relatos llenos de poesía, conocido como patautau. Y lo que ahora vemos y escuchamos con toda atención es la primera forma de canto que se registra en la isla, el uté, un relato de historias y leyendas, diversas vivencias del pueblo Rapanui. De esta forma, los intérpretes se hincan de rodillas, mientras cantan acompañados de diversos accesorios utilizados a modo de instrumentos de percusión, como el kawae y el maeaporo. Una representación que sin duda nos motiva a tratar de conocer aún más sobre esta cultura que nos sorprende a cada instante, con esta relación tan cercana que han podido mantener con sus historias a través de los años. Aparecen nuevas figuras en el escenario, pero esta vez con el cuerpo casi totalmente desnudo, vestido solo de pintura. Lo llaman tatú y es otra forma de expresión que transmite historias, leyendas de los clanes que dieron origen al pueblo isleño y los personajes del pasado. Por eso, la teatralidad de los hombres y mujeres que nos explican sus dibujos es fundamental, ya que si bien no todo el público comprende el idioma Rapanui, en el cual se relatan los dibujos y su significado, sus gestos nos interpretan lo que nos quieren transmitir. Un día soleado se combina perfectamente para disfrutar de las carreras de caballo o aatihoi.
Aquí, la adrenalina de los competidores se traspasa fácilmente a los espectadores, quienes observamos la destreza de avezados jinetes conjugarse con la potencia desplegada por los mejores caballos de la isla. Fascinándonos no solo con la energía que emana de cada galope, sino con la relación y conexión evidente que cada deportista demuestra tener con su compañero, el caballo. Me siento orgulloso hoy por las carreras y darle gracias también a los que participaron en la carrera también aquí en Paratapati. Ojalá que lleguen más a competir para otra competencia. Con el entusiasmo característico que cada una de las actividades incluidas en la Tapati nos motiva, llegamos al volcán Ranoraraku para ser testigos de una de las actividades más exigentes para los competidores. No tan solo físicamente, sino que también mental, ya que en las laderas interiores de esta majestuosa cantera, antigua fábrica de Moai, se realiza el conocido Tahua Rapa Nui, especialidad en la que, a modo de triatlón, se alternan tres modalidades de carreras tradicionales: vaca ama, acabenga y natación con pora. Al comenzar la competencia con la prueba de vaca ama, los deportistas en sus embarcaciones de totora atraviesan la laguna del volcán, provisto solo de un remo para agilizar el desplazamiento. Una vez en la orilla, comienza inmediatamente el acabenga, carrera en la cual deberán cargar dos cabezas de plátano sobre sus hombros, para así correr alrededor de toda la laguna. Ya nada importa, solo la intención de que a través de nuestro ánimo la impresionante fortaleza de los deportistas se mantenga hasta el final de la prueba. Ya en la última etapa, donde utilizando un implemento de flotación llamado pora, los competidores nadan para cruzar la laguna. De pie y emocionados, todos celebramos la impactante victoria del primero en pisar tierra, nuevamente Tuma Heke, un verdadero rey del Tahua Rapa Nui. Tanta fuerza, ¿vale? Para hacer toda esta travesía. Un mes antes, recolectando la totora, secándola y, bueno, posteriormente a la competencia. Y una semana antes, concentración aquí, poco entrenamiento y harto pescado. Las costumbres, la música que es muy bonita, el baile, el entusiasmo que le pone la gente mapuense por las competencias y la competencia en sí, que todos son familia y todo, y participan y compiten, y es muy bonito todo. Jefe, ah, jefe, ah.
Otro día de actividades y otra jornada de sorpresas y competencias extremas, puesto que en pocos momentos más en el Cerro Puy comenzará el Jacapey, otra competencia que capta la atención de toda la comunidad. Es la cultura viva esto, es la cultura que está viva, que estamos haciendo cumplir como es, ¿no? Pero ¿qué más que esto? Pregúntale a los muchachos ahí. En Neona, es Jaumaru, es como armonía. Armonía, está con Neona. Queremos incentivar más a los jóvenes, a los otros tangas, pues, para que vengan a hacer su deporte ancestral, pues, Jacapey. Este año en Paya hay varios discípulos nuevos, así que estamos enseñando también a hacer palos duros y a hacer todo el procedimiento, pero ya, ahora hay que buscar el primero, para llegar, tratar de llegar de los primeros ahí para sacar un lugar. Llego justo al momento de la ceremonia de bendición previa a la competencia, el humutaje, curanto sagrado en honor al deporte y a los competidores que participan en él, convocando así las energías positivas y la preservación de las tradiciones. Vistiendo trajes típicos y pintados con pigmentos naturales y tierra de color, conocido como quiea, los osados jóvenes dan inicio a la competencia. Estos arriesgados competidores toman posición sobre dos troncos de plátano, unidos en sus extremos y zona intermedia por estacas de madera y cuerdas que fortalecen estas uniones, para así deslizarse con mayor seguridad en una pendiente de 45 grados que presenta el cerro. Debido a esta pendiente y a los deslizadores, los competidores llegan a alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y más. Cajía hora usted aquí y mueve que quiero una era, mote hora ni, hora no era y ah. Au, coa, au, tu hora ena, me hanga, y hora, mote rúa, mahana, mote tamay. Maurúa tu corúa, y mahatu, y orana, piri haka utatu. Well, I thought it was very funny to see. I expected them to go a little bit faster, but it was still a little bit spectacular to see also. So I enjoyed it. It was lovely. Me gustó porque todo el año participan jóvenes, que es lo más importante, y algunos adultos también. Y felicito a la chica que se creó, Hani. Peti, esta y ella, chica, neot, machiti. Tu machiti raro era con María Rapanui, matejiti ney, con Hani. Diva, diva. ¡Por todas las mujeres de Rapanui, vecinas!
Ah, es que las AKP, sobre todo, hay más jóvenes ahora, eso motiva más que ya no se va a perder esto, porque éramos siempre lo mismo. Y que las mujeres están integrándose de a poco también, pues. Parece que el año de la mujer, pues. Eso no vale. Das war unbeschreiblich, das war so fremdartig, was wir, so etwas haben wir in der ganzen Südsee noch nicht gesehen. Nicht mal in Marquesas, nicht in Französisch-Polynesien, nicht in Western Samoa. Das ist ganz, ganz einmalig. Wir sind total begeistert, hätten das nie erwartet. Und vor allen Dingen, man spürt, dass es wirklich für die Rapa Nui ist und nicht für Touristen. Überall in der Südsee werden diese Art Sachen, die werden unentwegt nur für Touristen gemacht. Es werden Shows, aber das ist hier keine Show. Das ist für Rapa Nui. Rapa Nui besinnt sich auf die Geschichte und dafür sind wir richtig dankbar, dass es sowas auf der Welt noch gibt. Propio de los pueblos polinésicos, influenciados por su relación con el mar, las costas de la isla vuelven a ser uno de los escenarios más propicios para dar espacio a un nuevo día de competencia. Así, el canotaje mide la habilidad y destreza del deportista Rapa Nui, poniendo a prueba toda la preparación y práctica que requiere esta prueba, tanto en categorías de grupo como a nivel individual. Mientras avanza la tarde, las embarcaciones se deslizan velozmente por los mares de Isla de Pascua, destacando a los mejores exponentes de esta disciplina. Bastante, porque es parte de nuestra cultura y la Tapatí Rapa Nui significa eso, que es una cultura global de toda la gente Rapa Nui, así que el canotaje está dentro de ello. Y nos sirve para todo, no solo en la parte cultural, sino que en la parte también deportiva, para la juventud y para nosotros también. También no hay edad en el deporte, así que está bien. Uno de los días más esperados por todos, donde el pueblo completo, residentes y visitantes, nos encontramos en la calle Atamutequena, una de las calles principales, para desfilar con nuestros cuerpos totalmente pintados junto a los carros alegóricos que llevan a la candidata a reina que hemos decidido apoyar. Seguido con cantos y sonrisas, el paisaje de Jangaroa cobra una vida especial. C'est retourné à la source. Voilà. Et les blancs,
Nous, on a la moitié qui font les blancs, la moitié les jaunes, parce qu'on est pour l'égalité. Muy bonito, ¿no? Pues creo. No, porque no me cuesta. Esta actividad, llamada farándula, es la que aglutina la mayor cantidad de participantes, quienes con el ánimo y la disposición de compartir y jugar masivamente, se sienten también, por algunos minutos, parte de esta tradición. Tirapanui, ha llegado la noche final, noche en la que finalizan, por lo menos por un tiempo, el esfuerzo de las familias y amigos que buscaron llevar a su candidata hasta el cetro de reina de la isla. Pero mucho más relevante y significativo es la unión de todo un pueblo con el afán de revivir sus más puras tradiciones, de rescatar las raíces de una cultura única en el mundo, de traspasar los más valiosos conocimientos desde abuelos y padres hasta hijos y nietos. Hoy, la principal tarea que se tiene como pueblo sigue siendo el resguardo de las usanzas y costumbres Rapa Nui, las que deben formar parte del patrimonio cultural intangible de la humanidad, que requiere de los cuidados necesarios para seguir existiendo. Llega el momento de la coronación de la reina, de saludar y felicitar a la virreina y de recordar los mejores momentos vividos durante esta gran fiesta, mientras disfrutamos de los sones y movimientos del último baile que viviremos durante esta noche de clausura.